Señor presidente, señoras y señores legisladores, el tercer punto que la comisión consulta al Pleno del Senado es el apoyo a la iniciativa presentada por el senador John Comyn para prohibir explícitamente el otorgamiento de recursos a operaciones que conlleven entregas vigiladas de armas a presuntos traficantes y hace votos por su aprobación. Estoy completamente de acuerdo y lo apoyo. Llamo la atención de esta Asamblea sobre una iniciativa enviada por el señor Felipe Calderón para modificar la ley de delincuencia organizada, estableciendo, legalizando el que agentes de la autoridad puedan dejar pasar para perseguir y vigilar a los delincuentes. Dejar pasar cualquier hecho ilícito, no solamente tráfico de armas, drogas, cualquier otro hecho ilícito, de los que están dentro del concepto de delincuencia organizada, ¿se entiende? Y les pregunto, a propósito de Rápido y Furioso, que ha sido condenado por el gobierno mexicano, ¿cómo es posible que el mismo gobierno mexicano le proponga al Congreso la aprobación de una ley que permite eso? Ah, pero me advierten, pero dentro del territorio nacional nada más. Bueno, y entonces se pretende que el Congreso legalice en una ley nacional el rápido y furioso, no solamente en materia de armas, sino de cualquier cosa. Y luego, fíjense, ese es rápido y furioso. Ahora viene, allí mismo, en esa iniciativa, el síndrome 007. Un agente infiltrado en una organización de delincuencia organizada para, o con el propósito de mantener encubierta su identidad, solo por eso o para eso puede cometer cualquier delito y está de antemano eximido de haberlo cometido. Es como la licencia para matar. El 007 tenía licencia para matar, porque se supone que ese es el delito más grave, ¿no? Pero tenía licencia para cualquier otra cosa. Sin que la autoridad pudiera castigarlo. Esas son dos propuestas del gobierno de México a su propio Congreso. Cuando nosotros estamos pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que apruebe una ley para no dar un solo centavo tendiente a financiar operaciones tipo rápido y furioso. Y estamos discutiendo en el Senado la solicitud del Ejecutivo para autorizar rápido y furioso generalizado, además, ¿no? Yo les llamo la atención por lo siguiente. En los Estados Unidos la operación rápido y furioso tiene algo esencial. La autoridad comete un delito para combatir el delito. O por lo menos eso dice. Que en eso anda.
Y yo le pregunto a la asamblea, ¿es válido que la autoridad tenga permiso para combatir el delito violando la ley, cometiendo delitos? ¿Es válido? En una república democrática, en un sistema de Estado de Derecho, ¿es válido? Digo yo porque el Estado de Derecho en México no existe, pero se dice que existe. La ley dice que existe, que se aplica. La ley misma dice que se aplica. Es muy chistoso eso. Pues no. Yo creo que deslizarnos por la vía de Rápido y Furioso y del 007 que nos propone Calderón es la mejor forma de combatir el Estado de Derecho, la mejor forma de combatir al Estado mismo que dice que combate a los delincuentes y la mejor forma de crear legalmente un Estado delincuencial para combatir la delincuencia. Yo apoyo totalmente este planteamiento hecho por un senador del PAN, del partido del gobierno. Apoyo, que a su vez apoya la iniciativa en el Congreso norteamericano para prohibir tajantemente esas operaciones violatorias de la ley que dicen tener como propósito la persecución de los criminales. Y llamo al Senado a mantener el voto que van a dar en este momento. Claro, es para apoyar una ley allá en Estados Unidos, ¿no? Y no aquí. Pero los llamo a mantener la misma postura para los asuntos domésticos. Por su atención, muchas gracias.